Hello, good evening. Good evening. Buenas noches. Good night. Good Hola, buenas evening. Noches. Hello, good evening. How are you? ¿Cómo están? Buenas noches. Very good. Oh, veo que hay 10 participantes. Good. Y de los 10 no veo a ninguno. Buenas noches, hola, More. Buenas noches. Hola, Gilbert. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Ok, muy bien, gracias. Gusto de verles. Ya llegando del trabajito. O en sí, el ya, trabajo. No, ahorita voy llegando. Ah, ok, ok, ok. Qué bueno. ¿Qué tal, More, con Frillito? No le escucho, More, su micrófono. Tengo 10 participantes y no veo a nadie de los demás. Solamente Alba, que tiene oscuro. Ok, welcome, welcome. Hola, Jacqueline. Primera vez que la veo, Jacqueline. Hola, Miss. Sí, primer día que me conecto. Ok, buenas noches. Un gusto. Me too. Mi nombre es Magali. Para Magali. Sí, Jacqueline. Magali. Ok. Nice to meet you too. Okay, today we're going to practice the house vocabulary, okay? House vocabulary. So I'm going to start presenting my screen, okay? And we're going to practice and talk about the vocabulary of house today. ¿Cómo van con la plataforma? ¿Cómo van avanzando con la plataforma? ¿Todo bien? House vocabulary, class number 3. Recuerden que para el día de ahora tienen que, bueno, por lo menos entre hoy y mañana tenemos que finalizar la lección número 2, ¿verdad? Tenemos que avanzar. La semana pasada subimos despacito realizando la lección número 1. Entonces ahora vamos por la lección número 2, ¿verdad? Así que esperaría que todos estén avanzando en sus plataformas, para que no vayan a tener que llamarles y decirles que van atrasados, ¿verdad? Ahí les mandaron una fotografía cómo tiene que estar su avance para el día de mañana. Ok, clase número 3, house vocabulary. Vamos a practicar. Number 1, roof. Repeat. Roof. Roof. Como que roof. Un perrito está ladrando, ¿verdad? Roof. Repeat, roof. Roof. Siempre cuando ustedes vean las dos O unidas, roof, es una pronunciación de U, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, no, yes, es roof, es roof. Chimney. Chimney. Ajá, chimney. Arriba del roof hay una chimney. Chimney. Chimenea. Ajá, chimney. Chimney. Ok. Chimney. Ajá, terraz. 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 Balcony. Terraz. Balcony. Garden. 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 Garage. 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 Door. 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 Window. 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 Corridor. Corridor. Stairs. 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 Do you have, do you have stairs in your house? Because if there is a second floor, you must have stairs, yeah, to go up and down. Yes, stairs. Look at the stairs. Yeah? Mm-hmm. This is up, when you go up, okay? And this is down. So, como gradas. They are, uh-huh, down. Son grados. Down. Ok. Up and down. Repeat. Up. Up. Down. Up. Up. Down. Stairs. Stairs. Do you have stairs in your house? Stairs. Do you have stairs? I don't have. No. Don't you? No? Ok. I live in an apartment. So if you live in an apartment, you have to go to the first or the second floor or up and down. Okay, it depends. You go up or down. Okay, number
Okay, next. What is this? Lift. Aha, lift. Lift. Kitchen. Kitchen. You have to repeat. Kitchen. 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 Living room. Living room. Living room. Bathroom. Living room. Bathroom. 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 Study. 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 Wall. 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 Cellar. 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 Uh-huh. Okay. From this page, what objects do you recognize that you have at home? What things do you have at home? Well, for example, everybody has a living room, right? A bathroom. Those are the bedrooms, okay? The rooms, los cuartos. A living room, what is the living room? Sala. No. Ajá, la sala. The bathroom? El baño. Ajá, bedroom? Cuarto. Ajá. Dormitorio. Study es como estudio, algo así. El estudio. Estudio. Wall. What is wall? Una pared. Ajá. Cellar. What is cellar? I don't know, teacher. ¿Qué idea se les viene cuando ven esta imagen de cellar? Sótano. Ah, muy bien. El sótano, ¿verdad? Cellar. Ok, very good. Ahora, quiero que ustedes hagan, pero primero vamos a ver la segunda parte. Permítame. Ok, vamos a la segunda parte. ¿Qué otras cosas podemos identificar acá? Vamos a ver. Déjenme borrar esto. Ok. Colocamos mute a sus micrófonos, please. Thank you. Thank you. Ya se escuchó más silencio. Ok. La primera, garage, otra vez, ¿verdad? El garage. Do you have a garage in your house? Yes, I do. Ah, yes, I do. Ajá. Chimney, aquí está otra vez la chimney, miren. El roof, ya más moderno, roof. Garden, do you have garden? Yes. Big garden or small garden? Small garden. Ah, small garden. Path. No es lo mismo garden que path. Repeat path. 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 Ajá, es patio. Okay? Patio. Path. O camino. Un camino. ¿Sí? Path. Aquí, si usted puede ver, está un path. Un camino. Y ese es el garden. Kitchen. Repeat kitchen. 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 Living room. Living room. Bathroom. Bathroom. Bedroom. Bathroom. No es lo mismo bath que bed. Bed. Ajá, bed es como que viene de cama. Bed es cama. Y ese es bath. La TH se pronuncia. ¿Ok? Bathroom. Bedroom. Dining room. Dining room es el comedor. Dining room. Oven. Do you have an oven? Oven. Oven. Ajá. Oven. ¿Tienen oven? Yes. Ajá. No es lo mismo un oven que un tostador. ¿Sí? ¿Qué es un oven? Microondas. Ajá. No es lo mismo un oven. El microwave. Usted puede decir microwave oven o solo oven. Las dos formas son posibles. ¿Verdad? Microwave or oven? Mm-hmm. Oven. Fireplace. What is the fireplace? Chimenea. Chimenea, pero sí, chimenea. Solo en fotos. ¿Cómo? Solo en fotos. No, pero de todas formas no podríamos tener chimenea. Con esos calores,
Nos ay, vamos cariño. A derretir. Sí, eso ahorita, pues acá ahorita quisiera frío. Tener chimenea morena ahí, ¿ves? Ah, chocolatito, suéter. No, café. De ah, seguro, café. Morenita, Morenita, de seguro vive en una zona muy helada, porque yo, aunque esté helado, está calor aquí. No, es que yo soy bien friolenta. Sí, no, pero es que sí, se supone que está un clima fresco, ¿verdad? Pero... Les cuento que yo soy de la zona alta y está haciendo un frío. Ah, ¿por dónde vive? Where do you live? En La Palma. Ah, qué rico. Hay un frío en La Palma. Sí, sí, es que en esos lugares sí se siente de verdad rico, ¿verdad? Muy rico, muy heladito. Pero acá en la capital, ay, no, es muy caliente todavía. Yo sí estoy sintiendo... Ya tenemos a dónde ir cuando finalicemos el curso. ¡Ah, de veras! Hoy allá vamos a hacer la nueva fiesta. Acabar. La Palma. Bienvenidas y bienvenidas. ¡Qué linda! Creo que es Magdi, ¿verdad? No, Lorena Lucero. Lorenita, sí, tengo que empezar a reconocer las voces. Es que no los puedo ver ahorita porque estoy presentando pantalla. Solo me aparecen sí, como tres también, personas. Y también, bueno, en algunos casos quitamos la pantalla porque se debilita la señal. Ah, ok. Entonces, por esa razón es que, bueno, en mi caso yo mantengo la pantalla apagada por eso, porque se me debilita la señal. Gracias por explicar, ¿verdad? Gracias por explicar. Y por ahí veo a Kelly, anda martillando, anda trabajando y recibiendo la clase. Miren, así se hace. No perder ni un momento. Sí, pues sí, así es la cosa, ¿verdad? Lo importante es estar escuchando, ¿verdad? Para poder ponerlo en práctica ya en la plataforma. Pero gracias, dijo Lore, ¿verdad? ¿Es Lore? Sí, ajá. Sí, sí. Ahí la vamos a ir a visitar. Qué rico clima. Ok, seguimos, seguimos. ¿Dónde nos quedamos? Ah, en el fireplace. Entonces, ¿todos quisieran una fireplace? No, yo no quiero una fireplace. Ya muy caliente es mi casa. Okay. Yo tengo que usar aire acondicionado porque aquí es súper sellado todo. Y casi no entra aire por ningún lado. Muy cerrado. Acá. Es cerradito, bien sellado. Ajá. Ok. Toilet. No es lo mismo ir al bathroom, al cuarto de bathroom, que ir al toilet, ¿verdad? El toilet es el baño. La taza. La taza, pero no la taza donde toma café. Ok, the toilet. El inodoro. El inodoro. Toilet. Ajá. Bedside table. Do you have a bedside table? Yo creo que así todos tenemos una, ¿verdad? A la par de la cama, una bedside table, una mesita de noche. Aunque no sea de noche, pero ahí buscamos qué poner a la par siempre. Porque necesitamos agarrar siempre algo de a la par. O poner alarma, ¿verdad? Ok. So, entonces se llama bedside table. Repeat. Bedside table. Okay. Fork. Cuando usted llega a la cocina encuentra un fork. ¿Qué es un fork? ¿Qué es tenedor? Un tenedor, ¿verdad? Usted llega a la cocina, encuentra los tenedores, los forks. Repeat, forks. Fork. Ajá. Y lo contrario es knife. Knife. ¿Qué es un knife? Cuchillo. 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 Ajá. Las cositas cuando están enojadas ahí, vaya, sacan el knife. Knife. Ok. Spoon. Spoon. ¿Ya han ido ustedes a Vanilla Spoon? Spoon. ¿Nunca han ido a Vanilla Spoon? No. Ah, es una sorbetería muy rica, ¿verdad? Spoon. Vanilla. Se llama Vanilla Spoon. Y bueno, viene de cuchara, spoon, ¿verdad? Y luego tenemos aquí una lamp, la que ponemos en la bedside table, ¿verdad? Lamp. Bath.
El bath, la bañera. Bath. Do you have a bath? ¿Hacen ahí sus sales, sus perfumes en las baths? Antes, ¿verdad? En las películas de antes. No queda tiempo. Guacal. No, guacal, no se dan antes, vea ahí, nos echamos el poco de agua. Sí, ok. Ganate, tengo una pila ahí para bañarme. Esa es su bath. Pues sí. Ah, la bath. Ya okay. Somos todos. 3, 4, 5, todos creo. Ok. Bookcase. Esto sí lo tienen, ¿verdad? Un bookcase. Un bookcase. Una librera. Aunque no tenga libros, pero ahí le metemos de todo a las libreras. Zapatos, de todo. Cooker. Cooker. Repeat. Cooker. Cooker. Hay algunos que no están repitiendo y si no repiten no van a aprender. Bookcase. 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 Cocina. Bath. 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 Cooker. Cooker es cocina, sí. La cocina, cocina. Y hay otra forma de decir cocina. Stove. Stove, que es la estufa. Stove. Stove. Puede decir cooker o stove. Stove es la estufa. Voy a colocarlo por acá. ¿Cómo se escribe? Ahí está. Stop. Stop. Ajá. Stop. Stop. Y luego tenemos. No, es estufa. Stop es estufa. ¿Qué es tap. ¿Qué es un tap? Según el dibujo. Un chorro. No se ve. Tap. Un chorro. ¿Sí? Casi como tap. El sonido de la cota. ¿Verdad? Tap. Okay, armchair. Armchair. Ah, no es lo mismo una armchair que un sofá, ¿verdad? Casi todos tenemos un sofá. Y bueno, armchair va aparte, ¿verdad? Armchair es una silla con donde poner los brazos, ¿verdad? Armchair. Esas son las armchairs. Y luego, towel. Repeat, towel. Towel. Ajá, la towel. Towel. Es una toalla. Towel. 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 Bed. Towel. Bed. Cama. La camita, donde queremos estar todos ya. Sí, sí, yes. Ay, sí, ¿verdad? Más que el lunes. Refrigerator. No, por el frío. Ah, por el frío. Ay, no, no tengo frío. Yo quiero frío. Mándeme frío. Hielo. Ajá. No, pero al salir, yo siento como que abro la refri. Pero aquí es calientito. Ajá. De ahí tenemos, creo que, refrigerator. Puede decir refrigerator o fridge. Fridge. Así se puede decir refrigerator o fridge. Para mí es más fácil decir fridge. Fridge. Ajá, es más fácil que refrigerator. Es muy larga. Refrigerator. Ajá, y fridge. De ahí tenemos sofa. Sofa. Mirror. Ay, mirror. Todas las chicas tenemos mirror. Mirror. Con R. Mirror. Termina con R, ¿verdad? Mirror. Mirror. Pillow, esa sí termina con U. Pillow. Pillow. Pillow, no vayan a creer que es un pilot, no, es la almohada. Pillow. Es donde Mauricio Osorio quiere estar ahorita. Ahí está torciendo los ojos. Ya le vamos a ir a hacer cosquillas para que despierte. Un café necesito. Yo vaya a traerlo, le doy permiso, vaya que se lo preparen. Pillow. Pillow, pillow, repeat, pillow. Pillow. Balcony. ¿Qué dijimos que era balcony? Balcón. Ajá. Balcony. El balcony es el balcón o la terraza, ¿verdad? Balcony. Do you have a balcony? No. No, I don't have. Sink. El sink es el lavamanos. ¿Ok? Repeat, sink. 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 Como que va sink. A decir sí, pero con N y K. Sink. Sink. Ajá, sink. Clock. Clock. Es un reloj.
Sop. 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 Ajá. Sop. Sop. Ajá. No es sopa, no sop. Es jamón. Sopa es soup. Pero este es sop. Wash basin. Wash basin. Wash basin. Luego tenemos sheet blanket. Sheet blanket. Sheet blanket. El sheet blanket es un blanket. Hoja en blanco. No, es la es el cubrecamas, ¿ya? Ah. Sheet blanket. Ajá. Sheet blanket. Así se traduce, lo siento. Ajá, cabal. Sí, sheet blanket. Pero no, ¿verdad? Sí, eso es una cubrecamas. Stairs, lo que dijimos al inicio, gradas. Glass es un vaso y cup es una taza. No es lo mismo decir vaso que taza, ¿verdad? Lo que tenía Morenita es vaso o taza. ¿Era glass o cup? ¿Qué era? Cup. Ajá, era una cup. Cup no es capa, es taza, ¿verdad? Por eso decimos a cup of coffee. Una taza de café. A cup of coffee. Ajá. Una taza de café. Ok. Coffee table. Coffee table. La mesita donde ponen el café, la cafetera. Toilet paper. Todos tenemos toilet paper, ¿verdad, Mauricio Soren? Ya va a decir Mauricio, no, yo tengo diario, va a decir. ¿Cuál diario? Ojita. Bueno, yo tengo, va a decir. Ojita. Hey, por aquí está Edwin. Welcome, Edwin. No lo había visto. Volvió, volvió Edwin. ¿Qué tal? Welcome. Estamos aquí. Ya están por acá, ¿verdad? Ya regresaron estos chicos que andaban por otros lados. No, ¿verdad? No, todavía no habían iniciado, ¿verdad? Toilet paper. Edwin, para los que iniciaron hoy, ya estamos con la lección número 12. Hay que terminarla entre hoy y mañana, ¿verdad? Carpet. Ya. Sí, dígame. No, ya la ya había empezado, yo creo que está por la, ya llegué. Ah, bueno, sí, ok. Qué bueno, si van avanzando, los felicito. Carpet. Do you have a carpet at home? Do you have a carpet? Carpet. Ajá. Do you have a carpet? ¿Tienen una alfombra? No. No. I don't have. Okay. No, I don't have. Wardrobe, wardrobe, es un guardarropa, casi se dice igual. Wardrobe, guardarropa. Repeat, wardrobe. 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 Wall. ¿Qué dijimos que era wall en la primera foto? Pared. Pared, muy bien, la pared, la pared. Vaya, chicos. Ahorita voy a hacer una competencia. Vamos a ver. ¿Qué otro nombre tiene la alfombra? Rock. Ajá, pueden decir rock también. Voy a colocarlo acá. Rock. Ya lo había escuchado, More. Es que yo estaba viendo en la plataforma y de ahí saqué los unos nombres, por eso le estuve preguntando de la estufa. Sí, ok. De la alfombra, que son diferentes, están escritos. ¿Cuál le aparece ahí de alfombra? El rock. Es rock. Que, sí. Rock. Sí, se puede decir rock también. Rock. Ajá, ¿verdad? Uh-huh. Y stove, dijimos que era estufa, fridge, refrigerador. Fridge, refrigerador. Ajá. Vale. Ya puedo hacerles un examen. Ajá. Un examen de competencia. Vamos todos al chat. Vamos a hacer una competition. Competition, competition. Vamos a hacer una carrera. Voy a decir la palabra y usted la escribe en el chat. ¿Ok? El primero que le escriba es el ganador. The winner. The winner. Bien, bien. Vamos a ver. Number one. No sé si me funciona. Living room. Living room. Todos escribiendo. Living room. Eso. Uh-huh. Living room. Okay. Number two. Solo le voy a dictar 10, okay?
¿Qué es el living room, dijimos, chicos? La sala de estar. Ajá, la sala. Muy bien. Todos tienen que participar. Tengo 17 personas y algunos solo se quedan mirando. Estoy viendo quiénes. Ahí decía ahora en el mensajito que les enviaron en WhatsApp, ¿verdad? La participación es importante. Ok, seguimos. Number two, garage. Garage. Muy bien, muy bien, muy bien. Está fácil, ¿verdad? Solo que sin tilde, Edwin. Garage. Garaje, Alba. Garaje. ¿Ok? 2A. Garaje. Number three. Kitchen. Kitchen. ¿Ok? No vayan a confundirlo con chicken. Casi la mayoría lo confunden con chicken, pero chicken es pollo. ¿Verdad? Y kitchen es cocina. Siguiente. Stairs. Stairs. Muy bien, Julia. Muy bien, stairs. Mauricio, Mauricio, Mauricio. Ya lo vamos a asustar a Mauricio. Maurice, oh, Maurice. Stairs, ¿cómo? ¿Lo escribí ya? Ya escribió, ya lo vi, sí. Siguiente. Fíjese que ese no apareció el dibujo ahí, pero yo se los mencioné. El yard. ¿Qué dijimos que es el yard? Patio. Yard. Muy bien. Muy bien. Así como se dice, así se escribe. Yard. Yard. Muy bien. Siguiente. Bedroom. Bedroom. Ok. Bedroom. Brian, hay que corregirlo. Viene de bed, de cama. Bedroom. Hay que corregir, Julia. Bed, Mauricio, hay que corregir. Bed, viene de bed, de la cama, y room es de habitación. Bedroom. Bedroom. Y bueno, la última. Dining room. Dining room. Esa es la difícil. Muy bien, Gilbert. Dining room. Ajá. Dining room. Muy bien. Los felicito. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale. Si usted se fija, si vamos a la plataforma, bueno, vamos a ir a la plataforma, ahí van a ver que está un video relacionado con esto. No lo vamos a ver porque ya les expliqué algunas partes de la casa. Entonces usted solo puede verlo después si gusta, ¿verdad? Acá está el video. No sé si pueden ver mi pantalla, chicos. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. ¿Sí? Ok. Yes. Usted aquí ubica las partes de la casa, ¿verdad? ¿En dónde se encuentra cada parte de la casa? Bueno. Bueno, está el dining room, kitchen, la cocina, el living room, la sala, stairs, las gradas, el garage, el bedroom, el closet, está dentro del bedroom. Hay otro bedroom acá, es una casa enorme. Otro bedroom, tres bedrooms y un bathroom. Stairs. Es una casa enorme. Sí, porque tiene tres bedrooms, ¿verdad? Sí, y todavía, pero están en la segunda planta, ¿verdad? Y luego están los apartments. El oldest. ¿El qué, perdón? El hall, hall's Eva. Hall, ajá, hall, uh-huh. Es el pasillo. El hall. Ah, pasillo. El pasillo, uh-huh. El hall. Tenemos casas y apartments. Repeat, house. 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 Apartment. Apartment. Ajá, apartment. Apartment. Ajá. No es apartment, no, apartment. 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 Apartment.
Ajá. Entonces, en los apartments tenemos bathroom, bedroom, closet, dining room, kitchen, elevator, ¿ya? Tenemos un elevador, elevator. Y el living room, el lobby, ¿sí? El lobby lo conocemos normal, igual, ¿verdad? En español decimos, ah, ya está en el lobby. Ya lo decimos nosotros como salvadoreños. Ya sabemos que es un lobby, ¿verdad? Que es como la sala de espera, ¿verdad? A la entrada de los apartments o de una empresa, digamos. A veces tienen lobbies, ¿ok? ¿No hay preguntas sobre esto? No. ¿Está fácil? ¿No questions? Ok. Vale, vamos a ir, está un siguiente video, ¿verdad? Dice simple present short answers and conversation, my new apartment. Vamos a escuchar la conversación. Espero que la puedan escuchar bien. ¿Verdad? Vamos a escuchar. Hi everyone. In this class you'll learn how to respond to yes or no questions. Okay, vamos a repetir. Guess what? Dice la chica. Guess what? Adivina qué. Repeat. Guess what? Guess what? I have a new apartment. Tenemos que repetir. Algunos no se quedan bien. I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Es muy grande. Well, it has a big living room. Tiene un gran, ¿qué dice? Una gran sala. A small bedroom. A bathroom. A small bedroom. A kitchen. Y una cocina. A kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? ¿Qué significa does it have a view? Es una pregunta usando el does como lo vimos en la clase pasada, ¿verdad? Does it have? El have es tener. ¿Qué es una casa nueva? ¿Algo así? No menciona casa. No, es nuevo. Enfóquese en el verbo, porque el verbo es el que da el significado de eso. Ah, no, es cierto. Muy bien. ¿Tiene una vista? Yes. ¿Cómo se contesta cuando preguntan con does? Igual. Yes, it does. Sí, tiene una vista. It has a great view. Tiene una gran vista of another apartment building. Tiene una gran vista de otro edificio. Esa es la vista que tiene. Qué triste. ¿Ok? Igual que ustedes le preguntan, ¿tiene una vista su casa? Does it have a view? Sí, tiene una vista de un basurero. Ok. El basurero que queda a la par. Vaya, vamos a ver. Esa es la conversation que se encuentra ahí. ¿Y de qué habla acá? Pues de que si usted usa el do para pregunta, responde con yes, I do, o no, I don't. ¿Verdad? Do you live in an apartment? Yes, I do, or no, I don't. ¿Sí? Les pregunto a ustedes, do you live in an apartment? No, I don't. Yes, I do. The teacher, yes, I do. Okay. Does Chris live in a house? Yes, I do. El chico de la conversación vivía en una casa. Does Chris live in a house? Yes, he does. Yes, he does. Uh-huh. Or no, he doesn't. Do the bedrooms have windows? ¿Qué dicen en esta pregunta? Tiene ventana en los cuartos. Usted se enfocó en el verbo tener. ¿Y aquí qué decía el verbo?
También tiene. Vive. Una casa. Vive. Vive. Una casa. El vive. Verbo es en que, ajá, no tiene, porque el verbo es live, vivir. Uh-huh. Vive en una casa. Uh-huh. Los cuartos tienen ventanas. Uh-huh. Yes, they do. No, they don't. Does the house have a yard? ¿Qué preguntaron aquí? Tiene patio. ¿Tiene patio? La casa. Ah, tiene un patio. Tiene casa. Tiene, el verbo es tiene, miren. Tiene la tiene. Casa, aunque se lea de atrás para adelante, pero el verbo es el primer que tiene que mencionar usted. Tiene, tiene la casa un patio. Yes, it does. Yes, it no, does. It doesn't. Okay. Yes, it does. Mm-hmm. Yes. Pero por cierto, me quedé esperando ahí la tarea, chicos. Bien responsables todos, ¿verdad? Yo la entregué. Solo More la entregó. La felicito, More. De ahí nadie. Los pronombres, vimos los pronombres I, you, we, and they. ¿Verdad? Ya los habíamos visto. Con el ya, el I, you, we, and they se usa el do or don't. El do es positivo, el don't es negativo, ¿verdad? Pero con el he, she, it, ¿verdad? Que son terceras personas, se usa el does o doesn't para negativo. Este es positivo, este es negativo, ¿ok? Acá en todas estas, bueno, a excepción de esta, respondieron con does, porque estaba preguntando de Chris, y Chris es un he. Pero en estas no, ¿verdad? Como estaban hablando de you, se respondía con do, do or don't. ¿No hay preguntas sobre esto? Aquí como hablaron de la casa, si usted la casa la traduce a un pronombre, ¿usaría cuál pronombre? It. Porque el it se utiliza para cosas. Entonces, por esa razón se usó el does al inicio. Miren, en estas dos se usó el do y en estas dos se usó el does. ¿Verdad? ¿Estamos claros? Sí. Una pregunta. Dígame. Si yo ocupo en las oraciones del presente simple, ajá, el do, ¿sí? En tercera persona, lleva no, no el verbo puede. Ese. No se puede. No se puede usar, es lo que estoy diciendo, ¿verdad? En tercera persona, que están las de abajo, ¿ves? Solo se usa. Ah, sí, solo that. That. Pero con cuando, si, solo con tercera persona se le puede poner la S a los verbos. Sí, o pero sea, de por sí. Ajá, sí. Pero acá, sí, pero acá cuando usa el do y el does, no se usan terceras personas. Ajá. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Los verbos van normal, mire. No llevan ese, ninguno. Si fuera tercera persona, sí. No, porque tampoco. Lleva un do y un does. Ah, porque son preguntas. Sí. Ajá. También acá, tampoco las respuestas, solo se responde yes it does o no it doesn't. No, ¿verdad? Pero yo me refiero a oraciones afirmativas. Oraciones afirmativas, sí. Uh-huh. Usted sí, dice, sí. Ajá, she works, she studies, uh-huh. She plays, ¿verdad? Uh-huh. Ella juega, ella trabaja, ella corre. Uh-huh. Ahí sí se agregan las heces. Pero acá, como está usando auxiliar do y does, no llevan eses los verbos. Siempre que use el do y el das y el did, no se puede usar eses. ¿Okay? Sí, okay. No se puede, no se puede. Es parte de la regla. Buena pregunta. Vale, ok. Entonces, ya que hemos terminado de ver ese video, ¿verdad? Realicen el knowledge check ustedes solitos. Entren a su plataforma. 2.4 estamos ahorita. Y realicen este ejercicio, por favor. Ya lo voy a revisar.
Apagó el micrófono, teacher. Thank you, Maui. Me regala su respuesta, Brian Ortiz. De todas. Oh, número uno. Primera. Sí, solo el número ah. uno. Ah, ok. Bueno, para mí sería do you live in apartment free? Okay, repeat your sentence or question. Do you live in apartment? An apartment. Uh-huh. Do you live in an apartment? What is the answer? Number three. What is it? Uh-huh. Address. Oh, yeah. Do you live in an apartment? Thank you. Thank you, Brian. Continue. Okay. Elena Montano. Number two, Elena. Elena Montano. Elena. Elena Montano. ¿No está acá Elena Montano? Elena. Responde, teacher. Elena Montano, ¿está por aquí Elena Montano? No, no está, quizá. ¿Se durmió por el frío? Vamos a ir anotando y vamos a reportar los que no responden, ¿verdad? Chicos, vamos a ir anotando para que tengan la libreta. Ok, porque sí que tienen que responder y de estar en las clases, ¿verdad? Vamos a ver. Ok, siguiente. La número dos, Javier Edenilson Mejía. Javier Edenilson Mejía. La número dos, Javier Edenilson. Javier Edenilson. Javier. Tampoco. Ok. ¿Sí? Hola. Ok, voy a participar yo. Por... ¿Quién es? Kelly. Creo que, bueno, para mí. Sería, no, I don't, I love in a house. Ajá, ok, ¿cómo sería, Kelly? No, no, I don't, I love in a house. I live. I live, perdón. No, I don't, I live in a house. No, I don't, I live in a house. Ok, very good. I don't. Ajá, porque el I no se puede decir doesn't. Excuse me. I live, ¿verdad? La pronunciación es I live. Ajá. Very good. Thank you. Emily López. Emily, la número 3. Okay. Linda, does it have a yard? Does it have a yard? Okay. Does it have a yard? Okay, vamos a ver. La última, ¿eh? Does it have a yard? Repeat, does. Todos repitan, does. 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 Ajá, no es dos. Does. Does. Ajá, muy bien. Thank you, Emily. Vamos con Julia Núñez.
La siguiente, Julia Núñez. Yes, it does. Yes, it does. Thank you. Era una pregunta, ¿verdad? Con does se responde igual. Does. Yes, it does. Okay, muy bien. Ahora sigue Mariel López. That sounds nice. That sounds nice. Mariel. Yes, teacher. Okay, la siguiente. That sounds nice. Do you live alone? Live. 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 Ajá. That sounds nice. Do you, uy, no, es esta. Do you live, sin ese, ¿verdad? Do you live alone? Yes. Do you live alone? Acuérdense que dijimos que si lleva un auxiliar, el do o el does es un auxiliar. Los verbos no llevan ese. Do you live? Eso. Ajá. Do you live alone? Live. Repeat. Live. Live. Ajá. Thank you, Mariel. Sigue. No, Mario Claros. Estamos ahí. Hola, Chris Mario. Ask. Hola, ah, mucho gusto. Mucho gusto, Marito. No, ¿qué dice acá? Chris asks. No, I don't. Uh-huh. No, I don't. I live with my family. Muy bien, buena pronunciación. Los dos lo pronunció bien. No, I Thank don't. You. I live no, with I don't. My family. I ¿Ah? Live with no, my yo family. No, yo no. Yo vivo con mi familia. Oh, muy nice. Bien, gracias. Ahora vamos con Marisol Galdames. Marisol Galdames. ¿A Marisol? Marisol Galdames. Marisol Galdames. Tampoco está Marisol Galdames. Sí, sí. Sí está. Bye. Do you have any brother or sister? ¿Ah? Pero tiene que leerlo desde el inicio. That sounds nice. Do you have? That sounds nice. Do. Do. Esta es, ¿verdad? Do you have any brothers or sisters? ¿Tienes hermanos o hermanas? Gracias. Gracias, gracias, chicos. Ahora vamos con Alba. ¿Qué le contestó Chris? Yes, I. Yes, I do. Mm-hmm. I have four sisters. Very good. Yes, I do. I'm Jacqueline, miss. Oh, Jacqueline. Qué bonita pronunciación, yes. Jacqueline. La felicito. Thank you. Ajá. ¿Y Alba qué pasó? ¿No está Alba? I don't know. Mm-hmm. Thank you, Jacqueline. Alba, la siguiente. Really? ¿De veras? Really? ¿Qué sigue? That's your houses have many bedrooms. Okay, están hablando de muchas casas, ¿verdad? Cuando son muchas casas no se usa el does. Muchas cosas no se usa does, sino que el do. Ay, pero la respuesta entonces está mala en el la plataforma. ¿Se la colocó bien? Sí. Ah, permítame. No, no son varias. Es que usted dijo houses. Ah, sí, houses. Y no me había percatado que aquí dice house. Usted es la house, que leyó sí. Diferente. Ajá. Uh-huh. Entonces sí. Sí, es does. Does really? Your house. Does your house have many bedrooms?
Okay, does your house have many bedrooms? Correct. ¿Quién contestó? Jacqueline. Oh, Jacqueline. ¿Y qué pasa con Alba? ¿Usted le hace la, la voz no. a Alba? No, ya no. Oh, vaya, ok. ¿Alba? Chris. ¿Qué le contesta Chris? ¿Está escuchando la clase, Alba? Sí, ¿verdad? Yes, teacher. Ah, va, es que sí. Es que si se desconectan un ratito, ajá, lo que va a suceder es que, que no van a comprender. Hay que escucharlo todo. Pero sí, ahí está Alba. Ok, Alba. Yes, it. ¿Qué sigue? It's do have. No, tiene que leer la oración incluyendo la respuesta. Yes, it. Yes, it does have it. No, 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 no. No va unido. Does have. ¿Cómo lo han estado haciendo sus compañeros? Por eso es importante ir viendo las respuestas de sus compañeros, ¿verdad? Yes, it does. Punto. Y luego inicia otra oración con la número 2. Ajá, entonces, ¿cómo es acá? Yes, it does it have four. It have, esta. Vale. Yes. Pero dijimos que no podemos usar el have con el it. Con el it va el has. ¿Verdad? Does it, it has four. Ok. Ahora sigue Edwin. ¿Qué dice Linda, Edwin? Linda, do is you have your wall? Your own bedroom. Okay. Do you have your own bedroom? ¿Tienes tu propia habitación? Gracias. More, ¿qué responde Chris, More? More, ¿qué responde Chris? El audio, el micrófono. Ajá. Ahorita. Yes, I do. I am really lucky. Ajá. I am really. Repeat. Really. Really, really lucky. Lucky. Ah, entonces acá es do. Do. Sí, porque con el I va el do. Am. Repeat. Todos repitan. Am. Really lucky. I'm really lucky. Really lucky. Lucky. Really lucky. La U se pronuncia como A. Lucky. Lucky. Really lucky. Okay. Pues vamos a revisar. I'm really lucky. Really. No es really. Really. Vaya, miren, ahí están, ¿eh? Los felicito a los que han participado en esta clase. Muy bien. Vale, ok. Entonces ya vieron que están bien las respuestas. ¿Así las tienen ustedes en su plataforma? ¿Lo hicieron junto a la Miss? ¿Ok? Luego, ¿verdad? Luego aquí está el vocabulario de furniture. ¿Qué es furniture? Son muebles. Los muebles que encontramos de casa, ¿verdad? Miren, hay varios que ya los vimos, ¿verdad? Bookcase, table, coffee table, dresser. Este sí no lo habíamos visto, el dresser, ¿verdad? El dresser. Chairs, las sillas tampoco. Mirror, sí ya lo vimos. Rug, sofa, television, desk, lamps, bed, clock, pictures, refrigerator, microwave oven. ¿Puedes decir oven o microwave oven? The curtains, curtains, ¿ya? Stove, estufa, armchairs. Muchos de esos los vimos, ¿ya? ¿Verdad? Luego de que usted ve este video, quisiera que se adelante a practicar, ¿verdad? Practiquen, vean este video, escuchen cómo lo pronuncian y vayan repitiendo. Entre más lo pronuncien, más se les va a quedar, ¿verdad? Probablemente en la clase del día de mañana les haga preguntas sobre esas palabras de nuevo. Y luego usted se va
hay otro video que es lo que vamos a ver en la próxima clase, ¿verdad? El uso del there is y there are. Eso lo vamos a ver el día de mañana y vamos a finalizar el día de mañana la lección número 2 conmigo, porque usted lo puede hacer solito, ¿verdad? Usted puede adelantar solito, ir al knowledge check, revisar de qué se trata, ve el otro video y hace el otro ejercicio y ya está solvente. Así que para mañana que hagan la revisión, usted ya va a estar listo, ¿verdad? ¿No hay preguntas? ¿Cómo sintieron la clase de ahora? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Rápida? ¿Larga? Súper rápida. Súper rápida, ¿verdad? Ajá, ok. Usted se va al knowledge check, ¿verdad? Yo creo que es de la gramática, esa es gramática. Eso lo vamos a ver mañana, se lo voy a explicar mañana. Pero si usted gusta, les repito, pueden ver este video y ahí el teacher les está explicando, ¿verdad? Traten de avanzar, porque si no, le van a mandar un correo que van atrasados en la plataforma. Hay que terminar esto ya para mañana. Si la teacher no lo ha terminado, es porque vamos... Con usted, conmigo van a ir así como practicando, por eso nos atrasamos un poquito, pero usted puede avanzar. ¿Ok? ¿No hay preguntas? ¿No? No. Ok, entonces, we finished the class, ¿ok? No le caigan los videos, dice Alba. Ok, Alba, hay que reportarlo ahí, ¿verdad? En el chat, que no le cargan los videos para ver qué le pueden solucionar, ¿verdad? Ok, we finished. See you tomorrow. Bye. Tengan buenas noches. Tomorrow. Descansen. Bye bye. See you tomorrow. Good night. Bye bye. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye bye.